Mario Iglesias, 9 temporadas, no bello sar, década dos 80, ala que xogaba ás veces de 4, talento exquisito, mágoa de xeonllos. Mario Iglesias era dos que levantaba o público no sar. Grandes lembrazas viñeron esta mañá a súa cabeza. Obradoiro presentou a chaqueta co seu nome, a chaqueta Mario Iglesias. E no acto, Mario estivo acompañado por moitos dos seus amigos. Nosotros, cuando éramos pequeños, también tuvimos nuestros ídolos. Y Mario es uno de ellos. Mario tenía esa característica que yo, si me permites, las comparaciones son odiosas, pero es esa ambición de los grandes jugadores, la ambición de Cristiano, que cuando no mete, cuando no le llega el balón, protesta contra todo el mundo. Ese era Mario. Le fallaron las rodillas, que eran de cristal, ¿eh? Y por eso no fuiste el Nate Davis español. Me queda la cantidad de amigos y la cantidad de gente que me quiere, que me respeta, que os quiero mucho y forza obra, es lo que se me ocurre. O coruñés pasou 9 temporadas do club santiagués entre finais dos 70 e principios dos 80. Daquela tiña de adestrador a Pepe Casal, que esta mañá estivo con el nese acto. Tamén estiveron presentes nesa homenaxe homes outras lendas como Juane, Oriol e mesmo Moncho Fernández. Así falaba ao final Mario Iglesias. Unha piña, como lo está haciendo ahora también, creo que es la idiosincrasia y creo que es la característica principal de este equipo, la lucha, la entrega, el coraje. El Obradoiro puede tener un equipo sin figuras, sin megaestrellas, pero la conjunción, el equipo, la ansiedad por ganar, la pelea, eso lo tendrá siempre porque es genético de este equipo.